ISIS. ¿Hay más sobrevivientes? No. Al parecer somos los únicos. Y los únicos habitantes en este planeta también. ¡Shh! Silencio. Si somos los únicos sobrevivientes, respetemos la memoria de nuestros tripulantes y de los terrestres que no soportaron la última pandemia. Es por eso que estamos aquí, ¿o no? Así es. Pero ahora tenemos otro problema. El magnetismo de este lugar está afectando nuestros aparatos de telemetría. El norte ahora es el sur. ¡Equivocamos! ¡Debimos aterrizar en la base Antártica! ¡Es allí donde se iban a refugiar los demás sobrevivientes! ¡Gwen! ¡Tú eras la responsable de revisar el curso de la nave! ¡Lo has hecho! ¡Ahora esta misión está perdida! ¡Yo no tengo la culpa de nada! ¡Deberíamos habernos quedado en Marte! ¡Allá teníamos un nuevo planeta, una nueva vida! ¡Silencio! ¡Todavía tenemos una misión! ¡Tenemos que encontrar esa base! ¡Y ahí podremos pedir ayuda! ¡Basta, Víctor! ¡Debemos cambiar la estrategia! ¡Lo he pensado! ¡Y debemos dirigirnos en distintas direcciones! Isis, tú estudiaste la geografía y geología de este planeta. ¡Es tu decisión! Víctor, no puedes confiar en ella. Al parecer no es tan experta como dice serlo. Este lugar no parece para nada un bosque austral o una... ¡Cállate, Gwen! ¡Tú eras la única de revisar el carro de donde iba a caer esta nave! ¡¿Qué has hecho?! ¡Sigamos caminando! Ya basta. No estamos llegando a ningún lugar. El sol sigue en su cenit. Y ya hemos caminado medio día. Algo raro está pasando. Estamos caminando en círculo. Vamos a tener que separarnos. Puede ser peligroso, no es una buena idea. ¿Qué pasa si no nos volvemos a encontrar? Irrespirable y cada vez nos queda menos reservas de oxígeno. ¡Basta, Gwen! ¿Desde cuándo te has vuelto tan cobarde? ¡Debemos seguir caminando! Según mis cálculos, nos quedan 24 horas de oxígeno. ¡Debemos separarnos! Está bien, pero si no cumplimos esta misión, va a ser por tu culpa. Yo no tengo miedo a caminar sola por el desierto. Gwen, espera. Isis, calma. Tengo una idea. Debemos cubrir este territorio. Mi instrumento de telemetría me dice que a 40 kilómetros puede haber una base. Haremos lo siguiente. Isis, tú camina 45 grados en esa dirección. Gwen, tú 45 grados por esta. Yo seguiré por acá al medio. El primero que tenga noticias, activa la señal de movimiento astral. Sincronicemos ese movimiento en 1, 2 y 3.
propia muerte. ¡Quiero salir de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No puedo perder la misión! Tanto de ustedes los terrícolas. He aprendido que todos sueñan en subir y vivir en la cima de la montaña, pero no se han dado cuenta que la verdadera felicidad es la que se hace cuando estamos subiendo la escarpada. He aprendido que un hombre solo debe mirar hacia abajo a otro hombre cuando ha de ayudarle. Trata de decir siempre lo que piensas y que salga de tu boca lo que verdaderamente quiere decir tu corazón. Siempre hay un mañana y la vida siempre nos da otra oportunidad. Pero si me equivoco, solo quiero decirte que te quiero. Nunca estuve de acuerdo con venir a la Tierra. ¿Por qué darles una segunda oportunidad? Los terrícolas son seres despreciables, los más despreciables del universo. Humanos, humanas, así se hacen llamar. Pero de humanidad no tienen nada. Son seres carentes de personalidad. Vegetan moldeados por el medio, como cera fundida. Son seres destructivos, incapaces, inconscientes,
incapaces de crear comunidad, colectividad, destruyeron el planeta que los acogió, arrasando con selvas, ríos, mares y valles. Su existencia es negativa. Nunca entendí por qué insistieron tanto en venir a este